El Sanatorio Neuropático fue fundado el 8 de agosto de 1917 por los médicos Teodoro Fracassi y Clemente Álvarez, ambos referentes nacionales e internacionales en su profesión. Al momento de su inauguración fue primeramente llamado Quinta de Arijón, en el barrio Saladillo de la ciudad de Rosario. Los doctores Fracassi y Clemente Álvarez supieron interpretar la necesidad de nuestra región por aquel entonces, y apoyados en las tendencias científicas de vanguardia, crearon el primer centro de atención exclusivo para personas con trastornos mentales. Durante años fueron mejorando las técnicas de tratamiento, sumando en el 1926 al doctor Alfonso 40, quien asumiendo con responsabilidad y dedicación su rol profesional, acompañó la edificación de una nueva sede en la que se pudiera brindar mejores servicios. Luego fue el turno de la segunda generación. Marcelo Fracassi y Pablo 40 siguieron con la misma fuerza que sus predecesores. Ese año el sanatorio se trasladó a la calle San Martín al 5800, donde continúa funcionando hasta el día de hoy. El predio era y sigue siendo realmente imponente, con más de 2 hectáreas de tamaño, ubicado entre las calles San Martín y Entre Ríos y Centenario y Laínez, en una zona emblemática de nuestra ciudad. Siguiendo el modelo alemán de psiquiatría de aquella época, esta institución, la más antigua de nuestra provincia y una de las más viejas del país, fue construida estratégicamente desde cero, con pabellones rodeados de amplios jardines. Sin altos muros ni espacios cerrados, con construcciones de estilo armónico y un parque de variada y rica vegetación, el sanatorio siempre brindó la inmediata sensación de un lugar tranquilo y sereno, abierto y no represivo. La visión estratégica y la capacidad profesional de quienes llevaron adelante el proyecto se plasmó en esta institución que hoy, 100 años después, sigue vigente, siempre transformándose, flexible a los innumerables cambios que se fueron sucediendo con el paso del tiempo y atenta a las necesidades de los pacientes y sus familiares.